La octava generación de Pokémon está cada vez más cerca y tengo algunos deseos que me gustaría que se pudieran cumplir. Bienvenidos a Kamadashi, mi nombre es Yerix y el día de hoy me gustaría exponer un top personal de las 10 cosas que quisiera que ocurrieran en Pokémon Sword and Shield, pues considero podrían beneficiar a la franquicia para evitar ciertas prácticas e incentivar a que se siga jugando una vez concluida la aventura original. Número 10. Preservación de las monturas. De lo poco que es rescatable de la séptima generación, la permanencia de las monturas que eliminaron completamente las HM o MO es definitivamente algo que debe conservarse. Por mucho tiempo, los jugadores teníamos que buscar a un determinado NPC para que nos diera una HM, que comúnmente contenía algún movimiento completamente inútil, como corte, romper rocas o fuerza, para que los pudiéramos usar fuera de la batalla y abrirnos paso. Su uso es aceptable y comprensible en las primeras generaciones, pero llegaron al punto de ser realmente una molestia. Aunque movimientos como surf, cascada y despejar tienen un gran uso, las HM nunca fueron útiles, sino que provocaban dos problemas a grandes rasgos. Tener que enseñarle a uno de tus Pokémon un ataque basura que no se puede eliminar sin la ayuda de un NPC, o traer contigo a un Pokémon completamente inútil para que aprenda las 4 HM y de esta manera no arriesgarte con tu equipo más tarde. Gracias a Arceus con la llegada de Alola, estos objetos se removieron y se sustituyeron por las monturas que cumplían el mismo rol, permitiendo montar a diferentes Pokémon para abrirte paso, y todo esto de manera independiente de tu equipo. Número 9. Simplificar los EVs y los IVs. Un acierto que han tenido las generaciones recientes es el hecho de facilitar la tediosa tarea de entrenar a tus Pokémon. La sexta generación incluyó un minijuego en el que, dependiendo de la estadística a mejorar, debías derrotar a un Pokémon inflable y al mismo tiempo te daban sacos de boxeo para sacar más beneficio, pudiendo ver cuántos EVs adquiría tu Pokémon, así como obtener ciertas piedras evolutivas. Los EVs han permanecido intocables, ya que estos dependen del azar al momento de capturar a la criatura o si es que tienes mucha suerte con la crianza. La séptima generación introdujo las corcholatas doradas, que instantáneamente maximizaban los IVs que no estuvieran en 31 para que tu Pokémon favorito pudiera ser competitivamente competente. A mi consideración, estos dos aspectos deberían retornar y de hecho ser aún más fáciles de aplicar, con métodos que hagan que sea mucho más fácil asignar y remover los EVs mediante alguna especie de minijuego que permita determinar cuánto puntaje se desea y asignar la dificultad en base a ello. También, simplificar la obtención y maximización de los IVs sería de gran ayuda si se utilizan métodos diversos para ello, como asignar varios NPC con diferentes peticiones que lleguen a premiar con corcholatas doradas u objetos que aumenten la probabilidad de obtener los IVs perfectos en crianza. De esta manera, el entrenamiento sería aún más sencillo y todo lo que tendrías que hacer sería buscar a tu Pokémon deseado con la naturaleza correcta. Número 8. Mejorar la historia del juego. Pokémon nunca ha destacado por contar una gran historia. La fórmula básica se ha conservado desde los orígenes y funciona realmente bien. Son las subtramas las que llegan a tener cierto impacto, siendo las historias de la cuarta, quinta y sexta generación las más resaltantes. La séptima intentó jugar con una mayor profundidad histórica, pero en mi opinión fue una completa tragedia, ya que era terriblemente monótona y olvidable. Ya que Galar parece tener vínculos con lo medieval, si se intentara contar una historia sobre la supuesta Gran Guerra de la Antigüedad y algún misterio que no se esclareció en Kalos, deberían concentrarse en ejecutarlo de una mejor manera, estructurando la trama con tranquilidad, haciendo que no pierda su significado mientras progresa y evitando cometer los mismos errores de Alola. Una buena trama podría tener potencial en Nintendo Switch si saben utilizar sus herramientas apropiadamente.
Número 7. Utilizar cinemáticos pre-renderizados. Este punto va de la mano con el anterior. Una de las principales razones por las que Alola me dejó un muy mal sabor de boca fue la manera en que utilizaron los cinemáticos, ya que muchos estaban siendo presentados con el motor del juego, usando cajas de texto, acercamiento a los horrendos rostros robóticos de cada NPC y utilizando animaciones pésimas que hacían sentir cada conversación como un auténtico martirio. Teniendo en cuenta la capacidad de Nintendo Switch, utilizar cinemáticos precargados con el estilo que sea, anime o CGI, sería lo más adecuado para hacer sentir la experiencia más viva, así como causarle interés al jugador en lo que está pasando en la región de Galar. Estos cinemas tendrían que estar acompañados por doblaje de voz para darle una mejor sensación al jugador y utilizar únicamente el formato de conversación con caja de texto en momentos que sean irrelevantes o poco atractivos. Número 6. No utilizar a Pokémon que ya tienen megapiedras para las formas armadas. Al momento de hacer este video, no ha sido liberada información que confirme las supuestas evoluciones armadas o con armadura que se han rumorado en la internet. Se supone que esto de la evolución con armadura es parecido a la mega evolución para ciertas especies, y en caso de ser canónicos, mi único deseo es que se abstengan totalmente de utilizar a Pokémon que ya cuentan con mega piedras para utilizar esta nueva mecánica. Mewtwo y Charizard son dos de los que ya se han rumorado que tendrán una versión con armadura, pero estos dos ya poseen las megapiedras X y Y que se les dieron en Kalos. Podríamos aprovechar a otras especies para esto, ¿no creen? Pokémon como Flygon, Luxray, Golurk, Mismagius, Typhlosion o incluso Haxorus, siento que merecen más el nuevo premio de obtener algo semejante a una mega evolución y dejar que tengan su momento de gloria como todos los afortunados con una megapiedra. Dejemos que los más populares se vayan a descansar y démosle algo de atención a otras especies que lo necesitan. Número 5. Cambios en el metagame. Tanto Alola como Kalos hicieron mejoras al metagame que venía reinando en Pokémon desde hacía varios años. La inclusión del tipo Hada, las megapiedras, cristales Z, entre otras cosas, le sentaron de maravilla a la franquicia y le dieron un toque de estrategia a cada combate gracias a esto. Para la nueva generación, considero que deberían añadirse más cambios. Tal como sucedió con Alola, pienso que es menester mejorar y reducir estadísticas base de cada Pokémon para que tenga sentido que las coberturas maravillosas de ciertas especies ya sea retribuida por haber tenido estadísticas horrendas en el pasado. Así como se llevó a cabo con la habilidad bromista y otros ataques de estado, se debería reducir la probabilidad de acertar movimientos como espora y drenadoras, asignar penalización con probabilidad de fallar el ataque si se usan movimientos de estado consecutivamente, reducir probabilidades de efectos adversos de ataques como escaldar, mejorar y cambiar habilidades de ciertas especies, aumentar y decrementar los movimientos que pueden aprender todos los Pokémon, y sobre todo, asignar una normativa sobre algunos objetos, como por ejemplo, el Eviolite o mineral evolutivo, en la que no se permita utilizar sus beneficios en un Pokémon que tenga una estadística defensiva base mayor o igual a 80 en cualquiera de sus defensas. Solo si ambas son inferiores o iguales a 79 pueden utilizar los beneficios de este objeto. Estos cambios beneficiarían a la franquicia, y en lo personal, me parece que sería lo más adecuado para romper esquemas actuales que hacen al juego repetitivo, monótono y ocasionalmente injusto. Número 4. Postgame más atractivo. Seamos sinceros, ningún postgame de Pokémon ha sido realmente bueno. Exceptuando la frontera de batalla, los eventos no han sido llamativos y se perdió el encanto luego de la sexta generación con tramas que no causaban interés. La única excepción ha sido el postgame de Omega Rubí y Alpha Zafiro sobre Sinnia y la sugerencia de un multiverso en la franquicia.
Alola no tuvo aciertos en este punto. Sol y Luna solo nos enviaron a atrapar ultrabestias. Y sus secuelas nos jugaron el peor baiteo con la trama del equipo Rainbow Rocket, que fue una completa decepción. Pues los vendieron como los nuevos antagonistas de la región en varios trailers. Y acabaron siendo villanos simples de uso genérico en el postgame, que no pasaba ni de la media hora. Vaya insulto, Game Freak. Sé que no se puede incluir del todo, pero al menos una pequeña historia podría compensar este detalle al concluir la Liga Pokémon. Si ya pudieron hacerlo en Hoenn, no veo por qué no puedan hacer algo igual de bueno en Galar. Número 3. Incentivar a seguir jugando con el online. Cuando se concluye la Liga Pokémon, lo único que queda por hacer es ir a la zona de batalla que da una prueba del competitivo para seguir jugando y obtener equipo para lo que queramos usar en el futuro. Alola intentó incentivar a los jugadores a continuar con el juego con diferentes eventos. En un principio, eran actividades mediocres con premios igual de malos, pero eventualmente mejoraron con ideas de torneos pequeños, reparto de Shiny y otras cosas. Me parece que de repartir Pokémon con movimientos inusuales o aquellos legendarios que tienen un Shiny bloqueado, se debería hacer una especie de evento en la que el jugador realice algunas tareas específicas para que, al final de este, reciba a su Pokémon especial. Si se usan torneos, de la misma manera deberían pedir ciertos requisitos, no en cuanto a victorias, sino al desarrollo del torneo en sí para que sea especial el momento de recibir el anhelado premio. ¿Quién sabe? Podrían hacer incluso una temática de Pokémon Hada contra tipo acero y dependiendo de su planteamiento, quizás podrían regalar al Floet forma eterna. Número 2. Explorar una segunda región. De una vez lo voy a decir, nada de Kanto, ya tuvo demasiada atención. Explorar una segunda región ha sido la súplica más insistente por los fanáticos de la franquicia durante años y aún no ven realizado su deseo. De presentarse la oportunidad, explorar una segunda región como Sinnoh, Johto o Kalos sería realmente maravilloso, prolongando la vida útil del juego además de permitir a los jugadores y sobre todo a Game Freak de presentar una idea que evite el hecho de lanzar las típicas revisiones de Pokémon Escudo y Espada, pero con cambios menores. Los fans, además, se encuentran pidiendo el remake de Sinnoh para Switch, así que podría ser muy conveniente que de haber una segunda región, pudiera ser Sinnoh, ya que matarían de esta manera a dos pájaros de un solo tiro. Número 1. Traducción o doblaje al español latino. Personalmente, no me agradan las traducciones al español en los videojuegos por una sola razón. La mayoría de las veces es una traducción castellana de calidad cuestionable. Ojo, no estoy diciendo que todas las traducciones castellanas sean terribles, pues existen varios ejemplos de estos trabajos que son muy bien recibidos y superan la calidad de la traducción latinoamericana. Pero existen ciertas traducciones castellanas que de verdad a muchos nos hacen fruncir el ceño por diversas razones. Cambios de nombre que no tienen sentido, deformación de las conversaciones que pierden toda su lógica, omisión de datos canónicos que solo se pueden conocer en otros idiomas, y en el caso de Pokémon, por excelencia, abuso de los modismos españoles. Se supone que una traducción al español debe respetar la región para la cual se adaptará. Es entendible que España tenga prioridad sobre territorio latino y europeo, ya que es donde este lenguaje surge y, por consiguiente, debería ser aquel donde se utiliza apropiadamente, permaneciendo la neutralidad para que ambas regiones la reciban correctamente, ¿no? Bueno, no suele ser así, y menos en Pokémon. En estos juegos en particular, impera un abuso excesivo de los modismos españoles, que son poco entendibles en territorio latino, haciendo que llegue a ser incómodo seguir leyendo las conversaciones entre personajes. Además de ello, un problema serio de las traducciones de Pokémon se da con los nombres de absolutamente todo, y terminan confundiendo a los jugadores que nunca habían jugado en español la franquicia, así como aquellos que ya están acostumbrados a los términos latinos del anime, que son traducidos directamente del inglés,
y que culminan por eliminar el encanto y seriedad de muchos de los elementos en el juego. Mencionaré a continuación solamente algunos ejemplos. Toda la organización del equipo galáctico tiene comandantes y jefes cuyos nombres aluden a los planetas y al espacio. La traducción castellana remueve algunos nombres y coloca otros que rompen el esquema totalmente, como Ceres o Helios. Varios movimientos Pokémon están muy mal traducidos y se les asignaron nombres que parecen haber sido totalmente improvisados. Como por ejemplo, el movimiento Tail Glow se traduce como cola luminosa y la traducción castellana le llama ráfaga. Night Slash es cuchillada nocturna y se le llama por alguna razón Tajo Umbrío. Play Rock se dice juego rudo y no logro comprender qué tiene que ver Carantoña como su nombre. Es más, ¿qué es una Carantoña? También varios nombres de personajes no son respetados como tal y considero que su adaptación es totalmente forzada, como el caso del rival de Alola llamado Hao, que fue nombrado Tilo, rompiendo el esquema hawaiano que tenía, así como varios Kahunas, cuyos nombres son de este estilo y recibieron nombres horribles. Ya para finalizar, está el caso que en lo personal me resulta incómodo, pues no comprendo cómo la palabra Dark, que se traduce como oscuro u oscuridad, se interpreta como umbrío, negro, sombra, sombrío, siniestro, pero en rarísimas ocasiones se usa su verdadero significado. Por estas razones, opino que se debería hacer un doblaje en caso de usar voces en los cinemáticos y traducción latinoamericana que esté completamente separada de la castellana para resolver el problema, y que dicha traducción se apegue a la naturaleza del anime, es decir, que respete los nombres originales de todos los personajes y objetos. Claro que podrían reciclar algunas cosas de su homólogo castellano, pero estas deberían ser mínimas, y por supuesto, la idea sería mantener la traducción lo más neutral posible, pues sería igualmente malo asignar una traducción de lo que típicamente se conoce como español mexicano para el terreno latino. ¿Estás de acuerdo con mis ideas? ¿Tienes alguna otra sugerencia para que se pueda implementar en la nueva generación de Pokémon Sword and Shield? Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides darle un pulgar arriba al video si fue de tu agrado, compartirlo en redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube, pues de esa manera nos ayudarías mucho a progresar en la plataforma. ¡Hasta la próxima!